Hola amigos, bienvenidos a este su canal. Espero que no les haya cogido el toro, ¿vale? Como los del vídeo. Bueno, en este vídeo voy a hacer el análisis de Bitcoin. Estamos en una zona muy, muy importante. Lo vamos a ver. Y si Bitcoin logra romper esa zona, señores y señores, el testeo a los 20 mil dólares estaría cada vez mucho más cerca. Lo veremos, ¿vale? También voy a hacer el análisis de Ethereum y vamos a ver el gráfico del dólar. Muy importante, como lo vengo comentando. Durante bastantes vídeos, un ojo en el índice del dólar y un ojo en lo que está haciendo Bitcoin. Y les voy a mostrar un movimiento en el dólar que no les he mostrado en estos vídeos. Yo les estaba mostrando un movimiento que ha estado calcando, que ha hecho en el 2017, pero no les he mostrado un movimiento y, sobre todo, un rompimiento de una línea de tendencia alcista, un soporte, macro soporte, lo ha roto se los mostraré y obviamente estos son buenas noticias y son buenas indicaciones para Bitcoin. Y bueno, antes de ir con todo esto comentar que estos vídeos exactamente fines informativos y o formativos y no son asesoría de inversión para estos mercados y por favor, like al vídeo, suscríbete si estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal. Y chicos y chicas, muchísimas muchísimas gracias, más de 1100 likes en el vídeo anterior, de verdad cuando lo vi no me lo podía creer. Por fin este canal ha roto la resistencia de los mil likes. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Cuando veo estos números, me dan más ánimos para continuar con el canal y para continuar subiendo contenido. Y a ver si por lo menos en este vídeo llegamos a los mil likes. Reto para este vídeo llegar a los mil likes. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Y mirar chicos, antes de ir con el análisis, eh, siempre hay gente que está buscando... El, el error o siempre está buscando algo para criticar o siempre está buscando el fallo no y ayer comentaba porque mostraba la cuenta y obviamente aquí aparece Gear finance y comentaba que es lo que más tenía como dan, como dando a entender que no sé qué digo mentiras no lo sé la verdad no muchas veces no entiendo este tipo de comentarios pero mirar voy a mostrar el balance que tengo aquí esta es mi billetera spot vale y aquí en esta billetera tengo solo 833 dólares y de momento yo he comprado y final, lo comenté en un vídeo que hice el análisis, que si veía que caía y lo veía en un punto bajo, iba a comprar. He comprado aproximadamente eh, no sé, unos 800 dólares. No he comprado mucho, ¿vale? Y de momento, pues bueno, con 35 dólares de profit. Pero donde yo realmente tengo el grueso de mi balance en esta o del saldo en esta cuenta, es aquí en ahorros. Tengo BTC, Boost, Ethereum y Link. Es para que ustedes lo vean, ¿vale? Lo tengo ahí. Y para que ustedes también vean que yo estos servicios que les muestro, también los uso. Yo uso este tipo de servicios y por eso se los recomiendo porque yo mismo los estoy, estoy usando y obviamente pues yo mismo le estoy sacando también eh, partido y le estoy sacando ganancias a este tipo de servicios. Así que si en este vídeo llegáramos a los mil... 200 likes, escuchar, si llegáramos a los 1200 likes, les mostraré el saldo que tengo en esta billetera de ahorros. Así que, ya saben, darle like a ese vídeo o a este vídeo si quieren ver el saldo que tengo aquí. Y también muchos están interesados en que hable sobre Binance Air. Haré el vídeo, a ver si lo puedo eh, hacer el fin de semana, lo, lo puedo preparar el fin de semana. Y lo sacaré porque es verdad que han habido actualizaciones. Y si quieren abrir una cuenta en Binance, si abren una cuenta con mi link, van a recibir un 20% de descuento de por vida para siempre en todas las transacciones que ustedes hagan. Así que les animo a que se abran una cuenta con mi link. Bueno, chicos, no me enrollo más. Vamos con Bitcoin. Mirar dónde está Bitcoin ahora mismo. Lo comenté en el día. Bueno, ya lo he comentado en varios vídeos anteriores que. Podríamos ir a testear y que nuestro próximo target podía ser ese 0.61 del Fibonacci, ¿vale? Y mirar dónde está el precio ahora mismo testeando la zona del 0.61, ¿vale? Estamos en una zona crucial, en una zona muy, muy importante. Este es el golden pocket, como le llaman en inglés, la zona dorada del Fibonacci. Ustedes ven que cuando Bitcoin aquí tuvo esta caída y volvió a rebotar. Sirvió de resistencia, va a testear ese 0.61 y mirar cómo el precio se desplomó desde ese punto y ahora hemos vuelto a testear y Bitcoin está testeando una vez más ese nivel, ¿vale? Con lo que si Bitcoin rompe ese 0.61 en la zona de 13.200, 13.300 dólares y sobre todo si rompe este máximo anterior, ustedes pueden ver que en gráfico semanal Vale, mirar cómo este nivel es un nivel importante aquí en esta zona. Resistencia, eh, soporte, soporte. Pierde el nivel resistencia y el precio se desplomó, ¿vale? Y en estos momentos mirar cómo aquí también ha sido resistencia en este último spike que tuvo Bitcoin en el 2019, ¿vale? Y a partir de ahí también tuvo un retroceso importante. Y ahora mismo lo estamos testeando otra vez. Yo, en un vídeo anterior, también comenté que si Bitcoin venía a testear esta zona, muy probablemente iba a ser para irla a romper. Con lo que, si Bitcoin rompe ese nivel, rompe esa zona, va a ser para seguir subiendo, ¿vale? Va a ser la confirmación final de que entramos en un movimiento alcista, en un nuevo bull run, y por lo menos deberíamos ir a testear el máximo histórico anterior. Nuestro próximo target inmediato sería el 0.78, la zona de los 16 mil dólares aproximadamente. Y obviamente, también si rompe ese target, el próximo target a testear sería la zona alta, este último máximo, la zona de los 19 mil, dólares. Y viéndolo en el gráfico mensual, precisamente mirar, es ese nivel que comentaba en el vídeo de ayer, creo que fue, que es este nivel donde esta vela cierra, esta vela abre. Esta vela testea con ese spike y de momento es el nivel a romper. Este es el nivel que Bitcoin tiene que romper para ir a testear esos 20 mil dólares. Y otra cosa también que tenemos que estar pendientes es, esto es una vela mensual. Si Bitcoin rompiera este nivel con, con, la, con la vela mensual de este mes, ¿vale? veremos que esta vela mensual sigue subiendo y cierra por encima de los 13.900 dólares. Sería la primera vez en toda. En toda la historia de Bitcoin, teniendo un cierre de vela mensual por encima de ese nivel. ¿Y por qué es tan importante, sobre todo el nivel de los 13,800? Porque, mirar, este es un gráfico mensual. Vamos a un gráfico más grande todavía, de tres meses. Mirar, ese es el nivel a romper. ¿Lo ven? Mirar, estas velas de tres meses cada una es el nivel de resistencia. Mirar, ahora vamos a un gráfico temporal todavía más grande. El de los seis meses. Mirar ese nivel. Bitcoin ha estado rompiendo niveles macro. Primero rompió el nivel de los 10.800 que me cansé de comentarlo. Rompió este nivel. Vela de seis meses. Obviamente esta vela todavía le falta bastante tiempo por cerrar. Pero mirar estas dos velas. Bueno, esta vela de los últimos seis meses. Y mirar estos seis meses. El gráfico macro. Súper, súper alcista. ¿Vale? Pero si Bitcoin, precisamente por eso es tan importante ese nivel, y si viéramos ese rompimiento e incluso empezáramos a ver la vela mensual cerrando por encima de ese nivel, y la vela de tres meses, y obviamente la de seis meses cerrando por ese nivel, eso ya va a ser la primera vez en toda la historia de Bitcoin teniendo velas macro cerrando por encima del nivel de los 13.000. 800 dólares. Así que muy pendientes sobre todo de cómo cierra este mes y cómo se vayan desarrollando estos, sobre todo los movimientos en estos gráficos macros importantes. Y otra cosa para terminar con Bitcoin en gráfico diario, mirar la estructura, la estructura que estamos teniendo en este movimiento de aquí y la estructura que tuvimos aquí. Una clara estructura bajista, ¿vale? Marcando cada vez altos más bajos. Y mínimos cada vez más bajos. Hasta que tuvimos este máximo de aquí. Sin embargo, tuvimos un retroceso importante de esta zona. Pero mirar aquí este movimiento. Altos cada vez más altos. Y mínimos cada vez más altos. Una clara estructura alcista. Ustedes lo pueden ver visualmente. Como vemos que aquí tiene una clara pendiente bajista. Y aquí tenemos una clara pendiente. Alcista. Este fue el máximo del 2020. El precio vino a testearlo en esta zona de aquí, ¿vale? Tuvimos un retroceso. Y finalmente en este movimiento, ¿vale? Que también este fractal lo comenté muchísimo, finalmente rompió ese máximo importante anterior. Con lo que nos marca un nuevo máximo, el precio vuelve a tener un una caída y Bitcoin poco a poco ha ido rompiendo esos máximos anteriores. Y mirar aquí en este nivel también que vino a testear este máximo anterior de aquí, máximo de agosto del 2019 y justo lo fue a testear un año después, agosto del 2020, va a testear ese máximo, tenemos un retroceso importante, pero mirar en este movimiento ha ido a romper no solo este máximo anterior del 2020 de este agosto del 2020 también ha roto este máximo del 2019. Y lo importante y lo interesante es que en vela diaria Bitcoin cerró por encima de ese nivel, un nivel de resistencia bastante importante. Y de momento, nivel de resistencia sería un nuevo nivel de soporte, ¿vale? Con lo que, bueno, si Bitcoin incluso viene a testear esa zona, de los 12.200, 12.300, no pasaría nada, seguiríamos dentro de un movimiento alcista, incluso mira lo que voy a decir, incluso si Bitcoin viniera una vez más a testear esta zona, esta línea de tendencia alcista seguiríamos dentro de un movimiento alcista, ¿vale? Yo sé que si Bitcoin hiciera ese retroceso, sería un retroceso muy importante a la zona de los 11200 aproximadamente, ya todo el mundo empezaría a decir que el movimiento alcista se ha terminado y que probablemente Bitcoin va a ir a testear los 9000, los 7000, los 6000, bla 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 bla. Incluso si Bitcoin viene a esta zona, estaríamos y seguiríamos dentro de una estructura alcista creando altos más altos y mínimos cada vez más altos. Bueno, esto en cuanto a Bitcoin, ¿qué es lo que le quiero mostrar? en cuanto al dólar, mirar el dólar eh, sigue cayendo, esto es un gráfico mensual, ustedes ven que el dólar ha estado cayendo desde ya hace varios meses, pero qué es lo interesante de este gráfico, mirar voy a tirar una línea de tendencia alcista y es una línea macro, macro, mirar desde este mínimo, mínimo de abril del 2011, ya casi prácticamente 10 años, si tiramos una línea de tendencia alcista tal cual, mirar lo que está haciendo el dólar ahora mismo. Rompiendo una línea de soporte macro, importantísima. Rompiéndola, clara indicación de debilidad en el dólar. Ha caído, re, eh, rebote, anterior soporte, soporte, soporte. Nueva resistencia, el dólar no ha sido capaz de ganarla. Y de momento hemos incluso visto un nuevo movimiento a la baja, con lo que obviamente el rompimiento de esta macro soporte, de este macro soporte es muy significativo. E incluso mirar si eh, tiramos una, una especie de canal, el dólar también estaba en una especie de canal ascendente, tal como estamos viendo en Bitcoin en estos momentos en el gráfico diario y mirar cómo. El dólar estaba dentro de ese canal y precisamente ha roto el canal por la parte inferior. Y para que ustedes vean cómo estas líneas sirven de soporte y de resistencia, incluso si bajamos esta línea a la parte media de ese canal, mirar aquí resistencia, resistencia, soporte, resistencia, resistencia. Y finalmente el dólar ha roto la parte inferior de ese canal y de momento obviamente es una clara indicación bajista, es una clara indicación de debilidad. Y ahora mismo lo que yo estoy esperando es que el dólar por fin venga a romper este mínimo de aquí y el próximo nivel a testear sería precisamente este mínimo anterior, la zona de los 88 dólares. Y justo cuando el dólar hizo esta caída, Bitcoin fue a testear los 20 mil dólares. Con lo que, si Bitcoin finalmente decide romper el nivel en el que estamos ahora, el nivel de los 13.400, 13 mil 800 dólares y el dólar rompe esta línea de soporte y va a testear este mínimo anterior, entonces podríamos ver ese testeo en los a los 20 mil dólares en Bitcoin. Y bueno, chicos, para terminar, vamos con Ethereum. También en el vídeo de ayer comentaba que Ethereum, si iba o, o tenía pinta de que iba a romper. Esta resistencia importante anterior, la zona de los 390-400 dólares. Incluso en vídeos anteriores también he comentado que si Ethereum venía e iba a testear esta zona una vez más, iba a ser para romperla y mirar de momento cómo estamos viendo ese rompimiento. Ethereum, igual que Bitcoin lo hizo antes, de momento confirmando esa especie de v, W. O w ¿Vale? Rompiendo esa zona media de esa W con lo que nuestro próximo target incluso podría ser este máximo eh, anterior que nos marcó aquí en la zona de los 470, 480 aproximadamente. ¿Vale? De momento, el próximo target en el corto plazo debería ser la zona de los 440 aproximadamente. Muchos se preguntarán ahora, ¿es momento de comprar? Bueno, yo mis compras ya las hice en estos puntos. Bajos. Ahora, si vemos un retroceso a esta zona, a anterior resistencia, nuevo soporte, entonces ahí sí que podría ser una zona interesante de compra para por lo menos venir a testear este máximo de aquí, la zona de los 439-440 dólares. Yo personalmente, hasta que yo no viera este retroceso, yo no entraría, yo ya no compraría en este punto alto. Mira un movimiento que hizo Bitcoin. Bitcoin ya ha repetido este movimiento. W W me cansé de comentarla. Finalmente el precio rompe confirmando esa W, vale, confirmando ese patrón. El precio sube y a dónde va a testear? Anterior resistencia, nuevo soporte y es ahí donde tenemos que empezar a activar nuestras compras. No aquí ya en una zona de resistencia, es aquí el punto bajo donde tenemos que empezar a activar nuestras compras, ya que el, digamos, el riesgo que asumimos es muy pequeño en comparación con el riesgo que asumimos cuando compramos los puntos altos, ¿vale? Entonces, si en Ethereum viéramos un movimiento parecido a este, que Ethereum venga a testear esa zona de anterior resistencia, nuevo soporte, es ahí donde tenemos que empezar a activar nuestras compras o eh, hacer entradas en largo para por lo menos ir a testear este máximo anterior, ¿vale? Importante, interesante también en Ethereum que ha entrado volumen en este movimiento mirar, tercera ley de Wyckoff, vela de rango amplio, esfuerzo, resultado y estamos viendo que el precio ha seguido subiendo, ¿vale? Y en Ethereum, sobre todo, muy importante, esta es la vela semanal, gráfico semanal, que esta vela cerrara por encima de ese nivel de los 390-400 dólares. Sería una muy buena indicación, tal como lo he comentado anteriormente. Anteriormente, en estas dos semanas anteriores, también comenté que era importante que esas velas semanales cerraran por encima de este macro soporte, macro resistencia. La son los 364-65 soporte resistencia. Y de momento fue, primero cerró la, esta semana de aquí, la segunda, la semana siguiente volvió a cerrar por encima de ese nivel. Y ustedes ven cómo, cuando vamos viendo esos movimientos, pueden ser indicaciones de que probablemente el precio pueda seguir subiendo. Y mirar cómo está siendo así. Y ahora mismo Ethereum, mirar, testeando, lo los estoy viendo ahora mismo, este spike de aquí, ¿vale? Mirar cómo lo he ido a testear. En el cortísimo plazo, eso es nuestra próxima, esta es nuestra zona de resistencia. Por eso es peligroso comprar una zona de resistencia. Compramos los soportes, vendemos la resistencia. Por eso yo personalmente, bueno, yo ya he hecho mis compras, pero si no hubiera comprado o estuviera pensando en entrar en largo, yo personalmente me esperaría a ver un retroceso y entonces sí, cuando hubiera el retroceso por ahí sí que me podría plantear. Esas compras o esas entradas en largo. Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Por favor, like, comenten ustedes qué piensan, suscríbanse si están suscritos y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias, hasta luego.